Típica. Es la típica, se para el auto, levantás el capó y mira la batería, no tenés más, Era esa. Nunca vi una tuerca. Está haciendo el asado el otro. Era esa la falla. Era esa la falla. Estábamos en duda con Gerardo Tejeda. Me dice Gerardo, fíjate la batería, justamente. Sí, ¿qué otra cosa? Estamos viendo cuánto cuesta. Se te habían sulfatado los más que eso, claro. Porque me llego a tirar abajo, me quedo ahí directamente, ¿viste? No. La verdad que no tenemos mucha idea. Es por ello que ya estamos en Mega Mecánica y vamos a preguntarle a Roberto Gómez cómo viene el tema de aquellos conductores que traen su vehículo a estos talleres para dejarlo en óptimas condiciones para lo que es vacaciones. ¿Sí? Si se adelantan muchos, le vamos a preguntar. O quizás vienen más cerca de la fecha, llegando a diciembre, enero. ¿Cómo va, Roberto? Muy buenos días, gracias por recibirnos. Hola, ¿cómo está, Pablito y equipo de la mañana? Bueno, yo quise un poquito meter mano en el auto, pero la verdad que no me salió. Ustedes son los indicados. Bueno, sí, a esta altura del año se trata de acondicionar siempre el auto para poder emprender algún viajecito para ir a visitar a los parientes, algunos días de recreación. Y bueno, es hora de poner el auto a punto, es momento de dedicarle tiempo. Justo como están terminando los chicos de la escuela, ¿no? Claro, conviene con tiempo y no a último momento, ¿no? Y viste que hace un par de años empezaron a saturarse los talleres mecánicos en general, porque con el tema de la RTO, bueno, para no fracasar cuando vas a hacer la prueba del RTO, lo recomendable es hacer el mantenimiento con el mecánico de confianza, ¿verdad? Claro. Entonces después llegás y evitás sorpresa o evitás sobresalto, así que siempre es mejor tomarlos con tiempo. ¿Cuánto me puedo gastar hoy para dejarlo en óptimas condiciones y qué es lo que siempre se le hace ver al auto? Mira, nosotros hacemos mucho hincapié en la seguridad y la seguridad no solamente se refiere a los frenos o a la dirección. Inclusive un elemento hoy de seguridad es el aire acondicionado porque se determina que genera menos cansancio, ¿verdad? A la hora de manejar o a la hora de emprender un viaje. El tema de la seguridad es vital. Entonces, lo que hace que te quedes dormido o que quedes cansado, y ese cansancio signifique justamente no estar bien concentrado en el tema de la atención que tenés que llevar con el auto, ¿verdad? Bien. Entonces, eso y los sistemas de refrigeración, sobre todo lo que es refrigeración del auto, lo que es manguera y todo eso. Bien, ¿cuánto sale aproximadamente, Robert? Vamos a seguir haciendo el camino. Sí. Mira, un ticket promedio que entra el cambio de aceite, filtro y digamos un acondicionamiento en luces y toda esa historia, más o menos tenía un ticket promedio entre 160 y 200. Bien, ese es el gasto promedio que podríamos tener hoy en día con precio de oro. Claro, sí. Gracias a Dios hay muchas cosas que vienen bajando de precio. El caso de neumáticos, sí. El combustible también, ¿no? Pero claro. El tema neumático también se ha notado una baja. En Mega Mecánica estamos incorporando la venta de neumáticos porque determinamos y entendemos que es una parte de seguridad. También acá, mira, justamente lo que están tomando es una prueba que hacemos la pre-RTO, donde se controla justamente lo que te contaba recién, la suspensión, la dirección, los frenos, todo el sistema de luces. Bueno, todo esto es lo que incierne a seguridad del vehículo para tener un viaje tranquilo. Voy a decir algo que parece obvio, pero no muchas personas lo tienen en cuenta. Muchas personas salen de vacaciones con el portaesquí arriba, ¿viste? Y llevar el portaesquí arriba por allí te permite, o sea, te impide que gastes menos, porque en realidad gastas un poco más porque hace más fuerza el auto, ¿no? Claro, en realidad lo que está alterando es el diseño aerodinámico de fábrica. Entonces, poner los portaequipaje a veces es antieconómico, porque la gente después viene y se presenta diciéndote que le consumió más en el viaje. Bueno, a veces los vientos y el portaequipaje encima hace que lo saque aerodinámica y bueno, es una resistencia mayor. Otro tema no menor, antes que me olvide, generalmente cuando viajamos a zonas húmedas, los mendocinos nos gusta el mar o los lugares donde hay lagos, son las plumas limpias parabrisas. No hay que olvidarse de controlar el lava parabrisas y el limpia parabrisas. Es algo que parece menor, pero es respecto a la seguridad y bueno, hace la tranquilidad y evitar sobresaltos, que es lo que estábamos pensando al principio de la nota, ¿no? Bien.
Bien, Roberto, muchas gracias por la nota y obviamente que hay que apurarse, digo, en cuanto al tiempo para dejar el auto en óptimas condiciones. Es muy bueno que ya nos vayas adelantando cuánto sale. Sí, sí, vos sabés que eso que te dije, más o menos el ticket promedio 160 a 200, por ahí cuando se hace un servicio donde está incluido el aceite, el filtro, alineación, balanceo, puede ser alguna lámpara, de lo que es un buen momento para controlar en sí el auto todo. Entonces, bueno, ahí evitar y a todo lo que es, digamos, preventivo es mucho más barato que el correctivo. Entonces, la idea es que viajen tranquilo, que se suban al auto, que disfruten y no tener sobresalto también a la hora de pasar un control con la bendita RTO, que es necesario, aunque protestemos, aunque nos duela, la RTO previene accidentes. Muchas gracias. Gracias a ustedes, como siempre. Bueno, la palabra de Roberto de Mega Mecánica. Entonces...